Boludo, si no se nos ocurre algo pronto, se va a hacer la fecha de casamiento y no vamos a tener nada del video filmado. Ah, sí, sí, la verdad. ¿Cómo andaste? Estaba esperando que lo dijeras. Six and a half hours later. Oh, fue loco, terrible partida. Bastante bien, o sea, salimos seis de partida, así que bueno, ¿eh? Che, ¿no tenemos que cerrar nosotros? ¿Sabes que sí? Me dejé la mañana. Pará, boludo, el video de Atuel. ¿Qué tal? Atuel, el que se casa. ¡Tarado, eh! Bueno, a ver, no te enojes vos, que te fuiste por todo febrero de vacaciones y a mí me ejercicio. Y vos, boludo, ahí internado en el Sentacodo, ay, tengo peritonitis. Te podrías haber escrito las mil y una noche, tranquilamente. Bueno, ¿eh? A ver, no nos peleemos entre nosotros, que nosotros no somos los casados, ¿sabes? Bueno, a ver. Che, ¿y qué te parece algo de Star Wars? Mirá, imagínate esto. Imagínate. Yo soy Han Solo, obvio. No sabes. Y vos, disfrazado de Wookiee. A ver, mirá, repetí conmigo. Imagínate esta idea. El Imperio, la Estrella de la Muerte, el Emperador intentando evitar que dos senadores de la República se casen porque le va a dar más poder a la Resistencia. Agarramos y les metemos unos plasters. Los Stormtroopers, unos... ¿Vos sos joda? ¿Por qué? O sea, toda mi vida mi sobrenombre ha sido Archibichu y ahora me vestí de Chewbacca. Bueno, igual, más que Chewbacca, pareces un Ewok con esteroides. A ver si tripeo más perón de la galaxia. ¿Sabes por dónde te voy a hacer este blaster a vos? ¡Ey! ¿No te has llevado bien y ahora se van a pelear? Aparte es malísima la historia, chicos. No todo el mundo es ñoño como ustedes y sabe de esta cosa del espacio, no sé, lo que fuera. Lo que ustedes tienen que hacer es una historia del Señor de los Anillos. Esa sí que es una saga que su amigo ama. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it. Imagínense la comunidad del anillo. Ustedes dos, Paz, los niños y yo, rumbo por Tierra Media al casamiento de los chicos en Rivendell. Igual es verdad que la idea va por ahí, porque viste que él se hizo el coso este de élfico acá en el brazo. Claro, además podemos hacer referencia al anillo y al casamiento. Claro, además ya es un enano y más viste un nene.
Vos tendrías que hacer de Sam entonces, gordito come pan. Ay, no se te vaya a perder el anillo, Frodo de la comarca. ¿Y vos de qué estás vestido? Es clarísimo, yo soy Gandalf. ¿Qué es? Gandalf después del coronavirus. ¿Sabes qué? Esto sirve para hacer colonoscopías también. ¡Ey, ey, ey! ¡Se calmen un poco, por favor! ¿Pueden dejar de ser un segundo tan nerds? Pero yo quería que... Apagame esa lucecita, primero. Yo quería que me dijeras qué es lo que tenemos que hacer. Listo. Bueno, yo lo que... Para mí, a mi forma de ver las cosas, están pensando mucho en Atuel y poco en Noelia. Para mí tendríamos que hacer algo referido que le guste a los dos, digamos. Para mí tendríamos que hacer un video de gatitos, por ejemplo. Piensen esto, cada uno de nosotros es un gato, hacemos toma de los gatos y les ponemos las voces nuestras. A mí me gusta la idea, y si nos quedamos corto de guión, podemos hacer chistes sobre gatos. Onda, si en una habitación hay un ratón y hay 10 gatos, ¿entre cuántos se lo van a comer? Solo entre dos, porque 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¡Es muy bueno! ¡Ja! Claro, y si vemos que queremos alargar más, ponemos un video de un gato tocando el teclado o bailando el culiquitaca. Los gatos le tienen miedo a los pepinos, podemos hacer ese chiste también. No, chicos, tanto gato me hace acordar a Macri. No podemos juntar videos de seres queridos y listo. Un cliché es un cliché, esa es la idea. Y cumple. O sea, que todo este despliegue de medios, gastos y actuaciones fue al pedo. Al menos fue divertido, che, y compartimos un lindo momento entre amigos. Al menos fue divertido. ¿Quién te pidió opinión, gato de iglesia? Sé que voy a arrepentirme, pero ¿por qué? Porque lo mantiene el padre. Vení, que te voy a meter el Whiskas por el... Abril, Ezequiel, Ailén. La de Ailén va seguro. Va seguro, señores. Chicos, felicitaciones. Éxitos. Y les deseamos lo mejor, acompañándolos, teniendo la fortuna de poder acompañarlos en presencia en cada uno de sus proyectos. Estamos muy felices, los queremos mucho. Atu, Noé, desde las altas cumbres les deseamos lo mejor para el casamiento. Llevando a Oli para Córdoba. Un beso grande, nos vemos pronto. Hola, mucha suerte. Chao. Suerte. Chao. Queridos Noé y Atu, acá estamos para desearles un muy feliz casamiento. Sí. Muchas felicidades en esta etapa legal. Felicidades. Y esperamos... Éxitos. Que estén súper bien. Los queremos mucho. Besos. Besos. Hola Atu, hola Noé. Se va el segundo casamiento. Y como no puedo estar ahí, quería dejarles unas palabras, que no son mías. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, si no nos mueve el amor, nada de lo que obtengas importa. Porque lo que se ama, se logra y se hace vida. Y vivir no es lo mismo que sobrevivir. Les deseo todo el amor y libertad que puedan tener, todo el compañerismo, y ojalá sean muchas más alegrías que tristezas, y que no sobrevivan, que puedan vivir esta vida que es una sola. Los amo con todo mi corazón. Bueno chicos, queremos desearles todo lo mejor para ustedes en esta nueva etapa que comienza. Yo estoy súper contenta de que hayan encontrado el amor. Y que, nada, los quiero una banda, son unos copados los dos. Bueno chicos, yo les quiero desear muchas felicidades y
Y también, Noé, me pone muy contenta porque te veo muy feliz que hayas encontrado al amor de tu vida. Y yo también los quiero mucho a ambos, son una pareja genial. Felicidades, los quiero mucho, gracias por todo lo que me han dado. Y... Éxitos, los queremos, felicidades, los queremos mucho. Espero que seamos felices. Felicidades, y os esperamos aquí en España. Besitos. Chicos, les deseo lo mejor en este camino que van a transitar y que sean muy felices. Y bueno, un consejo a una persona que ya lleva muchos años de convivencia y hay momentos lindos y también difíciles que con amor se superan. Les deseo lo mejor y que sean muy, muy, muy felices. Llegamos. Che, estoy acá, no hay nadie, ¿qué onda? Pero esto no está preparado para el casamiento. Está complicado. ¿Qué pasó, Mateo? ¡Atu! ¡Atu! ¿Dónde ¡Atu! Estás, Noé? ¡Atu! ¡Noé! ¡Noé! Para mí nos engañaron, ¿eh? Ven acá. Nos engañaron. Me dijo, vengan el sábado 29 el casamiento. ¿Dónde está? Hola Noé y Atu, le queremos desear felicidades en esta nueva etapa que van a iniciar y bueno, que sean muy felices y bueno, mucha suerte. Muchas felicidades, que pasen un lindo casamiento y que en esta nueva etapa aprendan mucho más de lo que ya han aprendido. Felicitaciones, tía. Tío Atu. El Sandy. Felicidades, tía Noé, y a tú, los quiero. ¿Y qué te pareció la ceremonia? Hermosa, hermosa. Realmente, realmente. Sabes que yo no puedo hablar sin emocionarme. Ay, bueno, a mí me pasó lo mismo. Sí. No, pero realmente, bueno, llegó el día. Me alegro que mi hija haya elegido tu hijo. Y yo lo mismo. Y espero que sea muy, muy feliz. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué le podemos desear? Y mira, yo lo mejor, todo lo mejor para ellos. Bueno, disculpame que es tu hijo, pero ya lo siento mi hijo. Ay, divina, y yo le dije lo mismo a Noé. Ahora está escrito, pero desde el primer día perteneciste a la familia. Bueno, dijiste, sí. Así verdad, que... hacen muy buena pareja. Sí. Y bueno, son encantadores y deseo lo mejor. Los queremos mucho. Y los queremos. Los queremos sobre mucho. Todo, nos queremos mucho, pues son una excelente son persona. Excelentes. Se llevan muy bien su mundo. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, un beso. Que sigan así. Fuerte es pelear.